amigos. Esta tarde vamos a hacer tocino de cielo. Normal y corriente. Sin leche ni nada de eso. Yo lo hago de muchas formas, pero voy a los ingredientes. Yo es que voy a hacer esta cantidad que tengo aquí, 9 recipientes pequeños de esto y este largo. Entonces, para esto yo voy a utilizar 800 gramos de azúcar, medio litro de agua, aquí tengo 9 yemas y aquí tengo 16 huevos. Para el caramelo líquido tengo 150 gramos de azúcar, 170 gramos de azúcar glass, un poquito de limón y un cuarto vaso de agua. Con eso es suficiente. Entonces vamos a empezar pues por echar en esta cazuela, esta olla, echamos, introducimos el azúcar y echamos el medio litro de agua. Ahí, ya está cubierto total. Y voy a encender. Y ahora vamos a dejar que fluya solo. Bien. Y ahora, aquí en este otro sitio, vamos a poner el azúcar glass. Se puede hacer con azúcar normal también. Así que esta es azúcar normal. Lo que pasa es que yo la muelo. Yo no compro azúcar de bar porque es más cara, y de la misma azúcar se hace con, teniendo utensilios. Y vamos a echar este agua. Y al fuego también. Y ahora tanto el uno como el otro lo dejamos hervir ahí. Mientras tanto, aquí vamos a poner las 9 yemas que tengo aquí, que es que ayer hice un poco de nata y de merengue, entonces las yemas las guardé. Y ahora, pues vamos a terminar de perdón, que se me ha olvidado de ponerle un poquito de zumo de limón, así a donde va el caramelo líquido, donde se está haciendo el caramelo líquido. Bueno, pues vamos a es el mejor método que hay
para sacarle la clara bien al huevo. Venden pesaditos, yo los tengo, pero no valen para nada, yo no los uso. Aquí he sacado la mitad de la yema y el resto se lo he hecho aquí. Y ahora este ya entero con la clara y todo. Bien. Y esto lo voy a apartar por aquí. Para más tarde o para mañana, que voy a hacer un rosco de reyes y voy a hacer con merengue o con nata, no sé cómo lo haré, ya veremos. Bueno, ahora vamos con esto. No hay que batirlo, esto es simplemente romper la yema. Aquí no hay nada que batir. Se da una vuelta así, voltearlo nada más, sin llegar a lo que es el batido, sino simplemente voltearlo así. Bueno, pues de momento esto lo podemos dejar ahí porque hay que esperar que se haga la melaza que estamos haciendo aquí. Bueno, el caramelo ya va hacia arriba. Aquí vemos cómo va el caramelo. Esto aún no ha empezado a hervir. Ya está empezando más o menos. Esto no hace falta tocar nada, ¿eh? Esto se deja así como está, solo, caramelo se hace solo, caramelo no sé si tendré suficiente, si no tengo suficiente, pues haré algunos más, algún poco de caramelo más. Normalmente yo lo hago en cuadrado, más grande, en una bandeja que tengo de vitre, de cristal, y sale muy bien. Pero hoy quiero hacerlo individual. Esto ya va consumiendo el azúcar y se va quedando el agua. No hace falta tocarlo, pero hay que tocarlo al final, porque hay que, si es posible, con una cucharita esta de palo o una paleta de esta de madera, y lo mueve así, verá que el agua está cambiando el color, ¿eh? Es la melaza que se está haciendo. Yo tengo melaza ahí para echar, pero la melaza que yo tengo ahí no la quiero usar porque es un poco oscura. Entonces, esto lo vamos a dejar de hervir. Caramelo ya
Ya va. Ya está hirviendo, le bajamos el fuego y que se vaya haciendo la melaza. Bueno, caramelo, le vamos a bajar el fuego y vamos a ir echando no bajo el fuego, lo quito porque me voy a quemar. Esto es nada más pincelar la parte de abajo y ya queda tu mesa. Ahora vamos a dejar que se enfríe. Esto se va haciendo y le queda unos 10 minutos. Luego dejarlo enfriar otro poco de tiempo. Esto tenemos que dejar que se ven lo que gotea aquí. Bueno, pues esto tenemos que dejarlo de que la gota va a estar cayendo, pero más despacio. No como aquí, que es un hilo largo. No, yo quiero esperar que ese hilo se quede un poco cogido. Bueno, amigo, yo pienso que esto ya está. Si no, ve cómo ya no sale esas gotas. Ve cómo queda un hilito. Ve cómo se retiene la gota. Ahora cae gota a gota, no cae como antes, que iba toda fuerte. Por eso es lo que buscamos aquí siempre. Bueno, pues esto ya está. Entonces, apagamos el fuego. Y lo que vamos a hacer es pasarlo a otro recipiente para que se nos enfríe antes. Pues ahora hay que esperar que se enfríe 10-15 minutos, se temple un poco nada más, porque si lo echamos ahora el huevo se cuaja. Bueno, amigos, pues ya tenemos aquí la melaza, ya está, no es que esté caliente del todo ni fría del todo, está templadita, pero ahora se echa muy poquito a poquito, suavecito. Vamos a ver. Esto, como he dicho antes, unas vueltecitas así. Y ahora, esto se lo vamos a ir echando como un hilito.
¡Ay! Se me ha ido la mano. Sí, poquito a poco. Si yo he traído esto para cuando ya estuviese frío, un poco frío, precisamente, y echándolo con esto. Siempre dándole vueltas. Nunca batir. Tampoco la melaza hay que dejarla enfriar porque si no se va compactando y luego parece que se ha roto un cristal. Bueno. Ahora lo vamos a colar. Bien, el horno ya lo tengo a 180 grados arriba y abajo. Vamos a rellenar primero los pequeños para que luego no me falte. Entonces esta nada más una mitad. Y ahora vamos a echar aquí.
Bueno, esto ya, con esto es suficiente. Entonces vamos a ver aquí donde está o menos, y esto un poquito más. Bien. Bueno, bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo ya un papel albal de aluminio ya cortado. Porque esto sí, esto hay que taparlo todo, para que no le pueda caer vapor encima. Bien. Y ahora yo enjuago un momento esto y pongo agua caliente. Para el agua que vamos a hacer aquí, porque esto va al baño María, como ustedes saben. Vamos a ver. Ahora estamos en el agua aquí. Ya está, aunque cubra un poco, aproximadamente por la mitad, es suficiente. Y ahora voy a meter esta aquí. Ya tengo que sacar los pequeños. Para que me dejen este el grande. Bien. Tenemos uno. Aquí tenemos otro. Aquí otro más. Y ahora este último. Y eso sí. Aquí se me ha derramado un poco. Lo limpiamos. Y le vamos a poner el papel. Y le voy a poner el papel. Y aquí también. Bien. Pues ahora, aquí tenemos el horno, ya lo están hundiendo. Saco un poco la rejilla y
y ya lo tenemos dentro. Bueno, pues ahora ponemos una hora. Ya está. Una hora, lo sacamos, lo dejamos enfriar. Hay que meterlo en el frigorífico 3 o 4 horas y después ya podemos sacarlo y emplatarlo. Bueno, amigos, ya el tiempo de actuación del cielo ya ha pasado, así que vamos a abrir. Abierto. Y ahora vamos a ver, que siempre me quemo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, y nueve. Bueno, ahora vamos a quitarle el papel a este. Este está mal. Más cogido. Oh, esto está fabuloso. Esto está fabuloso. Solamente que ahora lo tengo quitado ahí. Ahora hay que hacerlo con mucho cuidado porque está muy tierno. Así que aquí del centro y lo voy a poner aquí en medio. Cojo todo este papel albal. La basura y ahora este agua la tiramos y metemos esto aquí que se vaya enfriando y ahora este sí, esta ahora lo pongo aquí está. Bueno, pues ahora ya tengo que dejarlo enfriar un par de horas por lo menos, lo meteré en el frigorífico. Y ya cuando lo saque, pues ya veremos cómo están. Tengo que desmontarlo y mientras no lo desmonte, pues no se puede saber nada. Pero sí le puedo decir que esto está.
Por lo tanto, ha pasado 1 hora y 10 minutos. Porque yo le puse 1 hora, pero luego cogí y le puse 15 minutos más, por lo que pudiera ocurrir. Y lo he dejado 1 hora y 10 minutos. Para curarme en salud, claro. Pues ya está hecho. Esperemos ahora a meterlo al frigorífico, sacarlo e ir desmontando. Aquí y este. Muy bueno, amigos. Pues ya han pasado 1 hora y ahora podemos emplatar. Vamos a empezar por el pequeño. Tocinito de cielo por un lado y ahora vamos a emplatar el grande. Bueno, pues créanme, es la primera vez que lo hago en casa rehabilitada de aluminio. Siempre lo he hecho en cristal y en bote de acero inoxidable. Pero bueno, alguna vez tenía que hacer una primera. Y aquí tenemos nuestro trocito de cielo. Que se me ha quedado muy... Se me ha quedado muy a un lado. Voy a intentar hacerlo más al centro. Hacer. Mejor dejarlo donde está. Bueno, pues espero que les guste. Tiene altura, eso es importante, y está buenísimo, se lo aseguro. Pues nada, espero que les haya gustado tanto el uno como el otro. Y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias y felices fiestas.